Entre las cosas que hay, que hoy se publican y que tienen alguna relación con la segunda parte de nuestro editorial acerca de del, no voy a decir increíble, por supuesto, grado de manipulación respecto de lo que se informa acerca de Venezuela, ahí me parece interesante la contratapa de Sandra Russo en página, con una secuencia de las falsas fotos que se están publicando sobre el tema, ¿no? Sí, lo vi, Javier Romero, en Duro de Domar, hizo referencias a varias fotografías. Creo que la mayoría que salieron fueron movilizaciones de Chile, de los estudiantes chilenos. Y de Bulgaria. Y de, exactamente. Hay una de Daniela Frías que tuiteó, tú y yo somos venezolanos, mi pana. Y sirve como epígrafe a la foto de una joven piba tomando por los hombros un cana, policía, y rompiendo a llorar mientras lo mira frente a frente. La foto es de Bulgaria, procede de Bulgaria, y fue tomada durante una de las protestas de estudiantes del año pasado. De estas hay decenas, decenas. Está Pedro en Caracas, ¿no? Hola, Pedro. Sí, buen día, Eduardo. Efectivamente, acercándome al lugar de concentración de la oposición, que para ubicar geográficamente a la gente que nos está escuchando, Caracas está como muy dividida entre dos zonas, lo que llaman el este y el oeste. Sí, sí. Nosotros en Buenos Aires, o en la Argentina, pero principalmente en Buenos Aires, no solemos utilizar referencias de sur, norte, pero en muchas ciudades del mundo esto es así, y esta ciudad se caracteriza por ese. El este es la parte rica, el oeste es la parte más pobre, los barrios populares. Digo esto como referencia porque siempre hay que pensar, cuando se utiliza la expresión este-oeste, que se está hablando claramente de clases sociales, porque las clases, Eduardo, obviamente que siguen existiendo, y el concepto de clases sociales acá en Venezuela existe más que nunca. La manifestación de la oposición parte en una peatonal que es donde, que está en el centro de la ciudad, hacia el este, y la marcha del gobierno va en la zona hacia el oeste, hacia los barrios populares, uno de los más conocidos, el barrio 23 de Febrero, otro de los más conocidos con el nombre de Katia. Entonces, no es casual la elección del lugar, porque efectivamente la marcha opositora, o las marchas opositoras y las barricadas que se forman, están en la parte este de la ciudad, y justamente ayer Enrique Capriles, el ex candidato a la presidencia en dos oportunidades y uno de los referentes de la oposición, dijo que nosotros, o sea, refiriéndose a ellos obviamente, no podemos ganar si no conocimos a la gente de los barrios populares, a la gente del pueblo. Y él expresó claramente, los barrios populares, el pueblo. Yo estoy tuiteando desde acá, aprovecho, Eduardo, este comento a los que nos quieren seguir vía @infonodal, estoy todo el tiempo comentando cuando voy a las barricadas, la gente que estoy viendo, y ayer tuiteé justamente también esto que dijo Capriles, porque me parece significativo, porque tiene que ver con esta cuestión de clase. Saben que pueden movilizar mucha gente en el este, pero que prácticamente no tienen acceso al oeste, a las partes pobres. Ayer vi cuando en el despacho para, ¿qué era? Visión 7 de la noche, presentaste un tramo de la conferencia de prensa de Maduro. Yo después me pasé a Telesur y me vi, qué sé yo, y sí, no te voy a seguir viendo a vos, Pedro, más vale que lo vi a Maduro. Y vi 4 o 5 horas. Después sabes que no te traigo nada, está bien. 4 o 5 horas de Maduro con los corresponsales de prensa extranjeros. Y yo decía recién en el editorial, el tipo fue muy puntual a propósito de detrás de cada muerto, los datos firmes en torno de cómo se trabajó por parte de los grupos de ultraderecha, cada sospecha firme, digo, cómo se está mostrando efectivamente desembozada la intervención de los Estados Unidos. También dije, no sé si te llegó por el retorno recién, que hoy no hay una línea en torno de eso, pero lo que quería preguntarte es, ¿qué estás sintiendo de lo que llevas en Caracas, al menos, acerca del clima de calle? Digo, ¿es esta cosa de aire irrespirable que transmiten los medios?
No, a ver, Eduardo, recordémosle a los oyentes algo que es el ABC del periodismo, aunque muchas veces muchos periodistas no lo cumplen. Una persona no puede recorrer absolutamente todos los lugares. Entonces yo puedo contar lo que veo donde estoy. Entonces, sí, sí. Recordemos algo del 19 y 20 de diciembre, cuando estaban habían muertos en la Plaza de Mayo y en la Avenida 9 de Julio, a 20 cuadras de ahí, o 25, ibas a Plaza Italia y no pasaba absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, son dos climas diferentes. Yo puedo contar, y esto para que a los oyentes o a los que tienen mis Twitter les quede claro, yo cuento lo que veo en ese momento y trato de acercarme a los lugares donde puede pasar algo. Entonces, recorrí la peatonal, ahora estoy otra vez en la peatonal, es una peatonal bastante larga, hay varias estaciones de subte que atraviesan la peatonal, está la estación de subte Plaza Venezuela, que es un poco lo que divide la ciudad, sí, entre el este y el oeste. Sí. En Plaza Venezuela ayer era sobre la peatonal un día absolutamente normal a la tarde, mucha gente comprando, todos los negocios abiertos, es más, estoy ahora en Chacaíto, que es esta plaza importante ya en este, donde termina la peatonal, comienza en Plaza Venezuela y termina en Chacaíto, una peatonal bastante larga, y los negocios están abiertos. Hay un centro nacional de ortodoncia que está abierto, hay una librería que se llama Coliseo Textos Escolares que está abierto, algunos negocios que están cerrados, Fujifilm está cerrado, pero no sé si está cerrado todos los sábados, lugares para comer que hay aquí están abiertos, mucha gente caminando por la peatonal, pero acá sí sabemos que va a haber una manifestación de la oposición. No hay un clima, otra vez, de lo que yo pude percibir ayer a la tarde, irrespirable, ni siquiera en la Plaza Altamira, que fui a ver a la oposición. La Plaza Altamira, o Plaza Francia, como es el nombre creo que original, la Plaza Altamira es el lugar central de la oposición. Es la parte rica de la ciudad, es el lugar más simbólico de la oposición. Hay partes mucho más ricas también, pero es un lugar de concentración de gente muy pudiente, o clase media alta. Ahí vi cómo se estaban montando barricadas, después de las 6 de la tarde, porque por lo general, y eso coincide la gente que vos consultás, te dice que las manifestaciones o los cortes, las trancas, como ellos llaman a estas pequeñas barricadas, comienzan para la nochecita. Y vi efectivamente algunas de las calles más importantes de la zona de Altamira cortadas. La policía no intervino, por lo menos mientras todavía había luz y estaba cortado, y de hecho creo que no intervino porque los diarios de Teoría de la Mañana señalan que hubo otra vez cortes, pero no hablan de represión. Macri no lo permitiría, ya sé, pero acá las Fuerzas Armadas no intervinieron.